Bueno, hola a todos. Hoy cerramos el año con este conversatorio, que bueno, fue uno de los años más extraños que nos tocó llevar adelante con el taller. A esta altura un poco contar, ¿no? Las contingencias de la virtualidad ya es para mí un tanto anecdótico. Pero bueno, nuestro anhelo es poder llegar en algún momento a recuperar el espacio al aula. Igualmente también pasaron cosas en esta nueva normalidad. Casi sin proponérnoslo, construimos un curso, o sea, el curso de introducción al urbanismo. Fue un espacio de lecturas y de debates que interrogó a la ciudad desde una perspectiva histórica, pero con una mirada que también nos permitió repensar nuestras realidades y sumarle aristas a esa realidad. Invitar a Adrián Gorelick hoy a conversar con nosotros se constituyó como un desafío compartido entre los docentes y los alumnos también. Sus escritos nos permiten transar en las discusiones sobre las transformaciones de la ciudad desde una tensión entre lo local y lo global que en los últimos años ha definido estas relaciones entre la ciudad y los territorios. En este sentido, Adrián era la persona indicada para este cierre. Sus investigaciones en la historia cultural de la ciudad y la arquitectura, centrando particularmente la discusión o la atención en la cultura urbana latinoamericana, nos posibilitó ampliar los debates en torno a las ideas, los ideales y también las ideologías que fueron configurando y modelando la ciudad tal cual la conocemos. Adrián es un viejo conocido de la facultad, él mismo relata un poco esa experiencia en la década de los 80, y él cuenta un poco también que ese fue el inicio de ese vínculo, que se fue cimentando también poco a poco a través de las visitas, las invitaciones a las conferencias, los cursos de posgrado, y en el último tiempo también como en su participación en el doctorado, como docente, como director o como también jurado de tesis. Adrián, digamos, la trayectoria de Adrián es bastante conocida, pero bueno, es arquitecto y doctor en historia, ambos títulos por la Universidad de Buenos Aires, investigador independiente del CONICET, profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes, donde dirige el Centro de Historia Intelectual. Ha obtenido la beca Guggenheim y ha sido nombrado profesor Simón Bolívar en la Universidad de Cambridge. Entre los libros que ha publicado se destacan La grilla y el parque, Miradas sobre Buenos Aires, Correspondencias. Ha compilado junto a Fernanda Peixoto en Ciudades Sudamericanas como Arenas Culturales y el último libro junto a Carlos Altamirano, La Argentina como problema, temas, visiones y pasiones. Cuenta además con una gran cantidad de textos, artículos académicos que permiten retratar también la versatilidad de su actividad intelectual con la ciudad como eje de indagación. Quisiera destacar dos aristas de su labor que considero que son centrales para pensar su rol dentro del ámbito intelectual y académico argentino y también latinoamericano. Por un lado, su activa participación en la formación de espacios de debate y formación, apostando por el trabajo colectivo como un mecanismo de acción. El Centro de Historia Intelectual de la Universidad de Quilmes, con su reciente maestría en Historia Intelectual o su participación en la maestría en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad en la Universidad de Itela, forman parte de estas últimas apuestas por generar espacios y formar a una nueva generación de investigadores e intelectuales. Y de estas experiencias institucionales se derivan, digamos, la segunda de esta arista que a mí me interesa destacar, que son los proyectos editoriales. Y en ese sentido, la colección de La ciudad y las ideas de la Universidad de Quilmes, su rol también como miembro de Prisma, revista de historia intelectual, o su actividad en la revista Blog, asociada a la Escuela de Arquitectura de la DITELA, fueron también experiencias que han permitido la democratización de una serie de textos y de artículos en los medios académicos.
Los vínculos entre el tema del debate que nos convoca hoy y el invitado están más que justificados, pero como siempre sucede en estos casos, hay una cuota personal que atraviesa todo trabajo académico. Adrián ha sido una de las personas constitutivas de mi formación, lo sigue siendo. Mirada sobre Buenos Aires fue uno de los primeros textos que yo leí de él, el primero de muchos, y por múltiples razones vuelvo a él con frecuencia. Con el tiempo, Adrián Gorelick dejó de ser solo libro para mí y se convirtió en Adrián, al cual respeto y admiro como intelectual, pero mucho más es mi cariño por su persona. Es muy difícil para mí presentarlo a Adrián en este contexto. Dicen que la docencia uno tiene que transmitir y compartir lo que a uno le gusta, y conversar con Adrián es una de esas cosas. Muchas gracias a todos y bienvenido, Adrián. Gracias por estar hoy con nosotros. No, realmente soy yo el agradecido y bueno, no se puede decir nada después de una presentación tan generosa. Lo único que me doy cuenta a medida que las presentaciones se van haciendo más largas es qué viejo me voy poniendo. Gracias, Alejandra, y empecemos. Bueno, nosotros, para contar un poco a la gente que está viendo por afuera, este es un trabajo que venimos armando desde el segundo cuatrimestre, cuando pudimos definir el conversatorio con Adrián, y va a versar en seis líneas: la ciudad latinoamericana, la escala de los problemas urbanos, el lugar del urbanismo, en la transformación de la ciudad del territorio, el desafío del espacio público, la posibilidad de un equilibrio, digamos, socioespacial, y el rol del Estado en las estrategias urbanísticas. La idea es que empecemos con las preguntas que nosotros hemos preparado, pero también estamos abiertos por si en el canal de YouTube alguien quiera participar y hacer alguna pregunta, está más que invitado, nosotros la vamos a reproducir. Así que, bueno, podemos arrancar. Nosotros armamos una... los alumnos quisieron presentarse ellos, así que arrancamos con eso y después ya le damos curso a las preguntas. Federico. Hola, ¿qué tal? Sí, yo, bueno, voy a leer, digamos, un texto como de presentación nuestro como para arrancar. Habiendo nacido a finales de los 90, teniendo atrás dos décadas de globalización y neoliberalismo, y teniendo adelante lo que ya son otras dos décadas de una hiperconectividad e hiperestimulación de información, tal vez nunca nos pusimos a pensar en nuestro rol y lugar en la red como personas, arquitectos y urbanistas, siempre latinoamericanos. Es difícil abstraerse y desafiar esta red, porque la realidad es que es la responsable de muchas de las cosas que hoy en día son completamente naturales y necesarias, generando grandes potenciales económicos, políticos, culturales y sociales. Ni hablar del rol que tiene en América Latina, protagonista de grandes luchas y reclamos políticos, en tanto generador de bienes culturales y económicos, y articulador de unión y comunicación con otros países de la región. Sin embargo, en los tiempos en los que vivimos, es prácticamente imposible no darse cuenta de que esta hiperconectividad esconde a la vez grandes amenazas a todo aquello que no sea hegemónico. Con un falso discurso de horizontalidad, lo que está sucediendo es que esta gran conexión claramente presenta más fuerza en algunos vínculos que en otros, destruyendo su fundamento de base. Y esto ni siquiera hablando exclusivamente de Latinoamérica en contraposición con Europa o Estados Unidos, sino también de las dinámicas interiores de nuestra región y ciudades. Como latinoamericanos, tal vez lo más importante es ver para atrás para poder entender a dónde va nuestro futuro. Y para esto, nunca nos tenemos que olvidar de la gente que queda excluida de esta globalización. Esta gran vorágine que nos toma y nos impulsa hacia arriba nos obliga, sin darnos cuentas, a dejar abajo a la gente que no se puede adaptar, sin darles prácticamente chance de maniobra y quedando totalmente rezagada en el proceso. No tenemos que dejar que el concepto de disolución de fronteras sirva como artefacto de desarme de los reclamos y luchas que existen. Viviendo un comienzo de siglo muy veloz y explosivo, hoy más que nunca tenemos que pensar dónde estamos y dónde vamos a estar en unos años. Porque si algo aprendimos es que los cambios que antes tardaban décadas o tal vez siglos
en suceder, hoy pueden suceder mucho más rápido. Como generación, vemos que día a día rompemos con preconceptos e imaginarios del pasado en múltiples ámbitos de nuestra vida, preguntándonos a nosotros mismos cómo queremos que sean las cosas. Tal vez es momento de usar esa actitud y fuerza y llevarla al plano de nuestro futuro rol en la sociedad como arquitectos y urbanistas latinoamericanos. Hola, en ese sentido, yo quería hacer una pregunta que tenía armada en relación a lo que contaba recién Federico, sobre todo respecto al eje de la ciudad latinoamericana. Vos, Adrián, en el texto de las metrópolis latinoamericanas mencionás en relación a esta recuperación de centros históricos a través del fortalecimiento de los distritos de artes, mencionás que las políticas de preservación patrimonial han supuesto siempre gentrificación, pero su ausencia consolida también la tuburización y el abandono. Entonces, yo me preguntaba cómo posicionarse, cómo nos podemos posicionar y desde dónde partir para encontrar un equilibrio en las propuestas que abordan estos temas. Bueno, en realidad, yo debería partir con una aclaración más general, que es que yo tengo una relación complicada con este tipo de preguntas, en el sentido que yo distingo bastante bien dos facetas de mi actividad, como historiador, digamos, y como crítico cultural de la ciudad, que son dos facetas que con el tiempo yo me fui dando cuenta que, si bien cuando yo critico la ciudad contemporánea no dejo de hacerlo como historiador, en el sentido que intento siempre historizar los procesos del presente para verlos en una dimensión más larga, que yo creo que no da las respuestas sobre lo que ocurre en el presente, pero sí muestra el presente como un resultado mucho más complejo de dinámicas que se prolongan en el tiempo. Si bien esa cabeza de historiador sigue funcionando, es evidente que la motivación de artículos como esos tienen que ver con polémicas intelectuales muy coyunturales, con polémicas políticas muy coyunturales, en las que a mí me resulta difícil tomar el lugar operativo, es decir, bueno, ¿qué hacemos ante tal disyuntiva? Yo no he seguido tan fiel, digamos, a las propuestas tafurianas para una historia completamente apartada del mundo operativo. No creo seguir siendo tan radical en ese aspecto, pero sí mantengo una diferenciación que es básica y que es que me parece que el crítico tiene que plantear los problemas y las disyuntivas, y el operador tiene que ser el que es capaz de demostrar que puede salir de ellas con algo nuevo, con algo que tampoco el crítico imagina, ¿no? Hay una metáfora que Tafuri usa en una de las entrevistas que le hicimos en Buenos Aires, que a mí siempre me parece muy motivadora, que dice que el crítico tiene como deber poner al arquitecto en un cuarto hermético cerrado y empezar a llenarlo de agua. Y lo llena de agua, lo llena de agua, lo llena de agua, hasta que el arquitecto, digamos, se ahoga o se da cuenta que ese cuarto no existía y sale inventando un cuarto nuevo, ¿no? Y me parece que eso, la gracia de esa metáfora es que diferencia bien los roles de uno y de otro. Si yo, cuando critico, tengo que asumir, al mismo tiempo que no puedo dejar de asumir, bueno, ¿qué es lo posible de hacer en este marco? Porque si no, la crítica se vuelve completamente
abstrusa, abstracta, irreal, digamos. Si yo critico desde una suerte de ideal imposible de conseguir, no tiene sentido. Entonces, el crítico, la buena crítica siempre está compulsando con poner lo que está criticando en el marco de las opciones posibles para ver cuán buena o mala, cuán progresista o reaccionaria es, y no en una comparación totalmente irreal. Pero así todo, me parece importante separar los roles en donde el crítico tiene una función justamente de mostrar esas contradicciones que son las que deben ser, las contradicciones que el operador, el arquitecto, el urbanista, el planificador, tiene que demostrar que se puede salir de ellas de otra manera, digamos. Entonces, eso es simplemente para tu pregunta, ¿cómo hacer? Ahora bien, esto no quita que podamos avanzar en la conversación sobre cómo funcionan esas contradicciones para tratar de sacarle un poco la punta al tema y entre todos, digamos, ir pensando qué puede ser. A mí me parecía importante plantear, vuelvo a reiterar la contradicción que vos recordaste, y es que en América Latina las políticas de preservación suponen gentrificación y la ausencia de esas políticas suponen tugurización, ¿no? En realidad, eso busca llamar la atención sobre el problema de la ausencia de políticas estatales en una dimensión diferente de la vida urbana y que tiene que ver sobre todo con, uno podría decir, con aspectos de la economía social mucho más generales que hacen a la movilidad social. Yo lo advertí eso sobre todo notando que en ciudades modernas como Buenos Aires o Rosario, mientras existió no solo la representación de la movilidad social, sino que mientras que la movilidad social fue una dinámica efectiva en la vida social, evidentemente el problema ese no se planteaba. Es decir, el problema de la preservación surge en un momento en que la movilidad social se ha detenido. Y entonces, en el mismo momento en que el problema de la preservación surge, aparece la contradicción, que es lo que se busca con ella. Entonces, a lo que apunta mostrar esa contradicción es justamente a tratar de presentar la contracara de las políticas de memoria histórica y preservación entre, por ejemplo, las ciudades europeas y las ciudades latinoamericanas, donde, por poner ejemplos como los famosos de Bolonia, etcétera, la posibilidad de recuperación del centro histórico estaba acompañada necesariamente con políticas de sostén de los sectores sociales que vivían en el centro histórico. Algo absolutamente imposible de sostener para los estados latinoamericanos. Entonces, en realidad, lo que muestra la contradicción es justamente tratar de revelar el rol que la ideología de la preservación está teniendo en ciudades que no pueden hacerse cargo al mismo tiempo de la preservación y del sostenimiento de los sectores sociales que viven en esos centros. Entonces, yo ponía el ejemplo de la Ciudad de México. Esto es algo que a mí me impactó muchísimo, porque muchísimo antes de que en el Cono Sur comenzaran políticas activas de recuperación de los centros históricos, en buena medida porque los centros históricos no se habían perdido en las ciudades argentinas, sobre todo, posiblemente tampoco en Uruguay, no se había producido el efecto típico de la ciudad latinoamericana, donde las élites habían abandonado el centro y después lo recuperan en forma turística. Pero a mí me tocó ver en Ciudad de México cómo la recuperación escenográfica de cada cuadro del centro histórico
suponía una batalla campal con el desalojo de los tianguis, los mercaditos, que es una forma completamente tradicional e histórica de ocupación del espacio público por los sectores populares, ¿no? Entonces, era muy impactante ver la belleza de una cuadra del Centro Histórico Mexicano recuperada, con sus fachadas magníficas. La Ciudad de México en ese sentido es posiblemente la única ciudad latinoamericana con tantas capas históricas tan densas y diferenciadas. Entonces, como arquitecto, eso no podía dejar de maravillarme, al tiempo que era palpable, porque la recuperación de una cuadra solo se sostenía con policías en las esquinas haciendo barricadas para que el tianguis no se volviera a instalar, ¿no? Entonces, ese tipo de contradicciones me parece que marcan situaciones donde los discursos de la preservación, de la conservación, etcétera, tienen que hacerse cargo de problemáticas diferentes de las que, de alguna manera, motivaron esos discursos, por ejemplo, en Europa. No sé si te respondo, Luján, un poco, pero... Sí, sí. También en este sentido me había planteado otra pregunta en cuanto al mismo eje sobre la situación actual y si es posible que los procesos urbanos contemporáneos a la pandemia estén afectados por lógicas económicas de la globalización, ¿no? Conformando, por ejemplo, esto que plantea... Es una forma completamente... tradicional, histórica, de ocupación del espacio público. ¡Qué horror! ¡Soy yo de nuevo! Y no sé qué pasó. Perdón, perdón. Había una persona que no tenía el micrófono silenciado y estaba mirándote en YouTube. sí, bueno, vuelvo a reformular. Sí. ¿Es posible que los procesos de la pandemia estén afectados por... lógicas de la globalización y conformen, como plantea Saskia Sassen, estas redes urbanas transnacionales? ¿O qué pasa con este concepto que vos tenés del deseo de globalización que sublima las carencias en la ciudad latinoamericana en este contexto particular? No termino de entender bien cómo se articula el momento de la pandemia en eso, que lo veo como un proceso de más larga duración. Sí, en realidad, yo leyendo el texto me lo imaginaba un poco más en este contexto. Entiendo que quizás es como... un texto que está planteado en otro momento, pero me pregunto si es posible que gracias a la proliferación de métodos como Zoom o estas tecnologías que empezamos a usar ahora o estas formas de comunicación puedan afectar eso en ese sentido. Sí, sí, ahí te entiendo. Sí, no, es evidente que la pandemia ha, nos ha obligado a dar unos pasos gigantes hacia la mayor reducción y desaparición de las distancias en las comunicaciones, ¿no? Y ahí yo tiendo a ver de todas maneras el resurgimiento de discursos más o menos tradicionales, digamos, ¿no? Es decir, en este tipo de acontecimientos aparecen toda una serie de discursos en donde a mí me cuesta encontrar la novedad y me incluyo a mí mismo en lo que digo, ¿no? Por un lado, los discursos, digamos, del fin del contacto cara a cara que comenzaron hace 30 o 40 años, ¿no? O sea, se viene hablando de la post-ciudad desde que la comunicación a distancia comenzó a ser una realidad bastante pequeña y no ha parado de hablarse de la muerte de la ciudad a partir de la supuesta, digamos, posibilidad de reemplazo total de todas las comunicaciones cara a cara, bueno, por comunicaciones a distancia, ¿no?
En realidad, durante todo ese tiempo se han hecho investigaciones crecientes que han demostrado que en realidad los contactos cara a cara se reproducen de otras maneras, en otros ámbitos, que entonces se ha dejado de hablar de globalización para hablar de glocalización, de glocalización, etc. La propia Saskia Sassen, su libro sobre, el primer libro sobre la ciudad global, creo que es el más original, además, creo que después ella, trató de llevar a una suerte de cuantificación excesiva de cuáles son los índices de globalización, que me parece que destruían la riqueza y la fuerza del concepto. En primer lugar, para ella la ciudad global no es una ciudad global, son tres ciudades funcionando globalmente, Nueva York, Londres y Tokio, ahora obviamente no serían las mismas, pero lo más interesante que mostraba ella era que ese funcionamiento global de la ciudad requería de un funcionamiento muy, muy intenso de sectores urbanos en la ciudad real, o sea que de ninguna manera la teoría de la ciudad global de Saskia Sassen llevaba a pensar en la extinción, más bien en la transformación de los fenómenos urbanos. Entonces, por un lado te decía, la pandemia hizo resurgir este tipo de voces acerca de la muerte de la ciudad. Por otro lado, volvieron a resurgir dos voces que a mí me resultan enormemente significativas como historiador del pensamiento urbano y del pensamiento planificador. Por un lado, la visión antiurbana de que llegó el momento de abandonar las grandes ciudades y volver a poblar el campo, ¿no? Cuando uno lee un artículo de 1922 de Lewis Mumford que se llama La Cuarta Migración, este es un artículo famoso en el pensamiento planificador, Mumford planteaba que justamente gracias a la tecnología nueva, que en ese momento era la electricidad, hoy es la computación, se podía, así como había habido una tercera migración que había llegado del campo llenando las ciudades de barrios periféricos, insalubres, iba a haber una cuarta migración que era el abandono de las megalópolis hacia ciudades pequeñas, medianas, en relación con la naturaleza. Estoy hablando de hace exactamente un siglo. A lo largo de todo este siglo, en cada una de las crisis recurrentes de la ciudad, siempre aparecieron las voces que vuelven a plantear eso y que no se hacen cargo de que durante un siglo no ocurrió. O sea, una cosa es que uno lo plantee como propuesta, pero incluso planteándolo como propuesta uno tiene que hacerse cargo. Bueno, si hace 100 años venimos diciendo que esto o va a ocurrir o es necesario que ocurra, ¿qué es lo que pasa que no ocurre y las ciudades siguen creciendo, etcétera? Y al mismo tiempo aparece la otra voz típica también de nuestro pensamiento urbano planificador, que es la voz que yo resumo con esa definición tan taxativa de Corbos sobre que la planificación es el intento de distribución racional de las personas en un territorio dado, equitativamente, etc. Esa búsqueda del equilibrio socioterritorial, que también es un discurso que no tiene 100 años, sino 150, ¿no? Y que también, siendo una búsqueda absolutamente legítima de la planificación y del urbanismo, uno tiene que, en lugar de volver a proponerla de nuevo, sin más, hacerse cargo de la interrogación interna a la propuesta de, bueno, ¿qué es lo que pasó? Es que todos los planificadores somos muy inteligentes y nos dimos cuenta que esto era necesario, pero todos los políticos son corruptos o estúpidos y no quisieron hacernos caso. ¿Es esa la evaluación que hay que hacer de una propuesta que se sigue repitiendo durante 150 años sin que tenga el menor efecto? Bueno, no, el menor efecto no, algunos efectos ha tenido, eso lo podemos conversar en todo caso. Pero entonces lo que me parece es que la pandemia volvió a reproponer este tipo de voces de un modo, yo diría, bastante, bastante mecánica, digamos, ¿no? Sin hacerse la pregunta acerca de, bueno, ¿qué es lo que diferencia esta pandemia de otras situaciones en las que esto que yo digo que va a ocurrir no ocurrió?
Adrián, una consulta, pero si uno lo piensa, digamos, estos procesos de crecimiento metropolitano y de esta vida de vuelta a la comunidad, digamos, que se, en Rosario, digamos, se dio mucho en el cordón oeste y en Buenos Aires también, digamos, en los 90 tuvo su auge, me parece que una de las cosas que cambió es que ahora lo atraviesa por las cuestiones de salud. Digamos, esa mirada en los 90 sí, era el verde, era esa búsqueda, digamos, pero estaba muy atravesada también con una condición social de diferenciación y de estatus o de posibilidad de la vivienda propia, digamos. Me parece que había otros temas ahí también que los articulaban y hoy ya está puesto mucho más en esto de la concentración es mala para la salud, digamos. La ciudad, de alguna manera, es un germen de contagio, que no es así, porque, digo, en comunidades de 250 habitantes se contagiaron un montón. Entonces, por eso yo creo que esa posición no va a prosperar. Yo creo que hay otras cosas que han modificado elementos de la cultura urbana, por ejemplo, el tema del tamaño de los departamentos y las casas donde hemos tenido que vivir encerrados durante muchos meses, la relación con el espacio privado, la relación entre el espacio privado y el espacio público. Me parece que esos son todos microelementos de la vida urbana que entran en un proceso de reflexión y posiblemente de transformación. Quiere decir que cuando una pareja joven busque departamento, quizás ya no se contente con lo primero que encuentre, si es que puede encontrar algo, porque además estamos atravesados por una crisis enorme, pero suponiendo que eso fuese una dimensión diferente. Creo que sí hemos reflexionado bastante sobre nuestros espacios privados, pero me parece que cada vez más se va a probar que en todo caso enfermedades como estas afectan diferencialmente, pero de todas maneras a tanto ciudades grandes como pequeñas y medianas, y que por supuesto que a mí me parecería, qué sé yo, a ver, ¿cómo decirlo? A mí me parece que el problema son las grandes megalópolis en todo caso, y que efectivamente las grandes megalópolis obligan a formas de vida cotidiana, de transporte, que es muy difícil mejorarlas sin modificar la relación entre densidad, población, territorio, etc. Pero esto me parece que afecta muy fuertemente las grandes megalópolis como Buenos Aires, como San Pablo, como México, y mucho menos ciudades importantes, grandes, con una vida urbana muy intensa, pero que no llegan a tener el nivel de problemas que tiene la concentración de 13 millones de habitantes, 15 millones de habitantes, 20 millones de habitantes, ¿no? Entonces, es como que habría que hacer un debate muy diferenciado entre la dinámica de estas megalópolis y otro tipo de ciudades, ¿no? Uno dice ciudad y aparece como una suerte de genérico, pero en realidad se trata de una ciudad que, como volviendo nuevamente a Corbos, dice Corbos, ya casi se vuelve imposible de identificarla con la idea de ciudad que uno tiene. Así como cuando uno es chico y le dicen dibuja una casa con techo a dos aguas y chimenea, aunque haya vivido en un departamento toda su infancia, ¿no? Esa representación simbólica de la casa sigue siendo tan fuerte, como sigue siendo tan fuerte una representación de la ciudad que dice bastante poco de cómo realmente hoy se vive en el territorio, ¿no? Bien. Brenda, ¿está por ahí? Sí, acá estoy. Sí, mi pregunta con el tema de la pandemia es que esta pandemia hizo visibles temas y problemas que ponen las discusiones urbanas y el territorio como uno de los ejes de debate. Siguiendo con tu diagnóstico, podríamos decir que todavía casi 100 años después estamos usufructuando de esas infraestructuras e innovaciones con poco para aportar. ¿Crees que es momento de volver a discutir estos temas? ¿Cuáles crees que serían los temas a los que hay que darle prioridad? Sí, sin duda. Yo creo que en nuestras metrópolis latinoamericanas hay dos grandes temas históricos e irresueltos, uno más obvio, el otro menos tematizado, que es el tema del hábitat de los sectores populares, por un lado, que me parece que es una situación
que desde hace 70 años por lo menos es el centro del debate de la vida intelectual de la ciudad, de las políticas públicas, de las políticas urbanas, y a la que no se le ha encontrado una... se le encuentran periódicamente distintas formas de tratar de lidiar con ella, pero ninguna solución que realmente se traduzca en un mejoramiento importante de los niveles de vida en los barrios marginales, y ahí podemos hacer una pequeña historización de los distintos momentos como esto se ha tematizado, digamos, hasta el presente. Ese es un tema, y el otro tema es el tema de las comunicaciones, ¿no? El tema del transporte, que me parece que es uno de los temas más anquilosados en la vida urbana en América Latina, donde realmente las multitudes tienen una vida urbana miserable, en buena medida por pasar buena parte de su día activo en sistemas de transporte absolutamente, digamos, no funcionales y además caros, ¿no? Entonces, me parece que esos dos grandes temas deberían concentrar toda la imaginación y toda la capacidad pública de políticas efectivas, es decir, recursos, es decir, inversiones importantísimas, y me parece que eso no es lo que ocurre, ¿no? Nosotros en Buenos Aires, una metrópolis de, según cómo se mida, 12, 13, 15 millones de habitantes, logramos como una conquista fundamental, recién hace muy pocos años, tener una tarjeta unificada para los distintos medios de transporte. No hablemos de coordinar el transporte, ¿no? Logramos como un logro extraordinario que algunas líneas de buses, mal llamadas metrobuses, porque en realidad son carriles únicos de colectivos, pero mínimamente le impusieron recorridos a colectivos que hacían absolutamente, quisieron absolutamente lo que quisieron durante más de un siglo, y eso ya lo vemos como si fuera un gran logro, teniendo en realidad ninguna capacidad de coordinación efectiva de los distintos modos de transporte que hagan más fácil, más llevadera, más rápido el transporte dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, me parece que esas son dos áreas en las que habría que inventar mucho, imaginar mucho e invertir muchísimo, y está todo muy lejos de eso. Los casos resonantes y sobre los que se ha hablado mucho, digamos, me parece que demuestran que sin una enorme inversión que modifique los equilibrios con los cuales la sociedad se piensa a sí misma, y ahora mismo me voy a explicar. Por ejemplo, Medellín, ¿no? Medellín hizo una política de barrios marginales que realmente durante un largo ciclo de 8 o 10 años los puso en el centro del debate, pero en el centro absoluto del debate. Mientras eso, y logró cambios enormes, logró realmente una transformación palpable, visible, pero eso se logra porque puso casi todo el dinero del presupuesto municipal en eso, consiguiendo además dinero de otras fuentes, y porque consiguió, por esa vía, que toda la ciudad estuviera pendiente de esa transformación. Y esa transformación también implicó medio de transporte, porque una de las cosas fundamentales en una ciudad como Medellín, que donde toda su marginalidad está en arriba de los cerros, que de alguna manera acunan a la ciudad y rodean la ciudad, tuvo que ver con medio de transporte rápido para romper el aislamiento de esos barrios respecto de la ciudad, para integrarlos a la ciudad de una forma efectiva. Entonces, me parece que eso demuestra que para hacerse cargo del problema, además de tener ideas lindas o vistosas o lo que fuere, hay que hacer una inversión tal que consiga que toda la ciudad se haga cargo de ese problema que debe ser resuelto. Y esos dos problemas para mí son, sin ninguna duda, estos dos: el tema de las
de la vivienda marginal, que por supuesto no es un tema que se pueda resolver solo en la ciudad y desde adentro de la ciudad, porque tiene que ver con los flujos migratorios, con una cantidad enorme de problemas que tienen que ver con políticas más amplias, pero que desde la ciudad se puede hacer mucho para abordar y demostrar que se busca no solucionar, pero sí darle una vida digna a toda la gente que vive en ella, ¿no? Hola, Adrián. Yo tenía una pregunta también previamente formulada que giraba en relación también al hábitat de los sectores, digamos, populares. Bueno, te la leo. También pensándolo en contrapropuesta a lo que vos llamás solución urbanizadora en el texto de La Ciudad Desnuda, que sería, ¿considera importante una redistribución del acceso al suelo en los sectores medios y bajos para revertir las tendencias migratorias y favorecer una mejor distribución de la población y el trabajo? ¿Es posible pensar en leyes que avancen sobre los territorios ociosos urbanos o periurbanos? Ya casi no quedan, ¿no?, territorios ociosos. Al menos en algunas de nuestras ciudades más dinámicas, el proceso que empezó en los 90 de periferización de los sectores más pudientes, que fue un fenómeno muy novedoso en la Argentina, ¿no? Porque realmente las ciudades argentinas hasta ese momento habían mantenido una especie de valorización del centro que la distinguía muy claramente del resto de las ciudades latinoamericanas, y en los 90 se produjo la primera corriente fuerte de periferización de los sectores más altos de la sociedad, que aprovecharon en términos inmobiliarios justamente el escasísimo valor de esas tierras periféricas. Entonces ocurrió exactamente lo contrario de lo que el urbanismo había estado diciendo durante 100 años, y es que el Estado debía de alguna manera apropiarse de los terrenos muy baratos que rodeaban a la ciudad, no solo para regular el crecimiento de la ciudad, sino para, a través de políticas activas o de políticas indicativas, demostrar cómo quería que ese territorio fuese ocupado. Ahora han surgido, frente a la enorme escasez de tierra y a la carencia tremenda del acceso de los sectores populares al mercado urbano, han aparecido en el marco de esta oleada de tomas de tierra, han aparecido de parte de los propios sectores más movilizados y más próximos a los sectores que toman tierras, la propuesta de lote con servicios, ¿no? No sé si seguramente han escuchado hablar, cosa que, viniendo desde los sectores damnificados, me parece que es una reivindicación comprensible, lógica. Lo que ellos quieren es que lo mismo que están haciendo sea legal, digamos, ¿no? Es decir, que les den lotes con servicios. La figura del lote con servicio es bien interesante, es una figura que nace en la década del 40 en Puerto Rico y que se va a convertir en una política panamericana muy poderosa y recomendada por los organismos internacionales, el Banco Mundial, etcétera, como una forma mucho más efectiva de resolver el problema de la vivienda de los sectores populares que lo que los estados latinoamericanos en los años 40 y 50 intentaron hacer, que era construir grandes conjuntos, etcétera. Curiosamente, esta idea del lote con servicio también traslada toda una serie de principios ideológicos que vienen asociados y que tienen que ver con la vivienda individual, con la vivienda suburbana, con la idea de comunidad y con una cantidad de elementos que arrastra, sin saberlo, digamos, la gente que lo propone. Pero insisto, que lo propongan los propios damnificados me parece razonable. Que la política lo tome como propuesta me parece un desastre, porque sería imaginar que la solución al problema de la vivienda es amanzanar
todo lo que haya alrededor de todas las ciudades, poner, repartir en cada manzana la cantidad de lotes y en cada lote una vivienda, como si no tuviéramos que reflexionar acerca de cómo queremos que nuestras ciudades sigan creciendo, etcétera. Digamos, el lote con servicio sería directamente condenar a las ciudades a no poder pensar más su expansión y su desarrollo. Y sin embargo, no hay ninguna propuesta que tome esto, porque esa propuesta implicaría nuevamente darle un protagonismo al Estado en el pensamiento sobre el futuro de la ciudad, que evidentemente nuestros estados han abandonado hace mucho, ¿no? Entonces me parece que ahí hay, emerge, digamos, un conflicto bien interesante. Adrián, yo con respecto a esto del desafío de la intervención en cuanto al espacio público, tenía una consulta que era si cree que la inversión de los privados en tierras estatales deriva necesariamente en la pérdida del espacio público para el uso de la sociedad, tomando como ejemplo de un mega emprendimiento de enclave el reciente proyecto inmobiliario que el gobierno porteño quiere instalar en Costa Salguero, y cómo podríamos hoy en día democratizar y dar valor a este espacio. Sí. A ver. Podés no contestar si querés. Te habilitamos. No. Yo debo reconocer que a medida que avanza este tipo de conversación, yo me empiezo a sentir cada vez más un impostor, ¿no? Porque yo no soy urbanista, no soy planificador. A lo sumo puedo reivindicarme como historiador, y sí, trato de pensar críticamente la ciudad con las herramientas que tengo y pensar un poco, pero estoy lejos de poder responder a cada uno de esos aspectos prácticos de las políticas urbanas. De todas maneras, quiero decir lo siguiente. En cada una de estas propuestas se cruzan muchos problemas diferentes que la vuelven crítica y que cada uno por separado podría ser diferente. En principio, yo no me opondría a que un gobierno de la ciudad con una política clara como la que mencionaba de Medellín antes tratara de convertir en dinero algunos activos que tiene y que ese dinero pudiera servir para el conjunto de la sociedad. O sea, yo no soy de los que se van a oponer por principio a cualquier forma de privatización de sectores o de espacios. Por otro lado, yo siempre recuerdo que desde el punto de vista de la teoría clásica del espacio público, el espacio público es privado por naturaleza, ¿no? Es un espacio de la sociedad y no del Estado. Lo que nosotros vemos es la desestatalización de territorios urbanos, más que la privatización del espacio público. En términos teóricos es una contradicción en sí misma, porque el espacio público es por definición algo de la sociedad civil y no del Estado. Entonces, si eso implicara la construcción de nuevos espacios sociales y públicos interesantes, podría ser. Me parece que el gran problema que hay aquí es que el pensamiento urbano en Buenos Aires, a pesar de los cambios de gobiernos, no es algo de esta última gestión que ya lleva 10 años del macrismo, sino que viene desde la década del 90 y tiene que ver con que la política urbana se piensa a partir de grandes ocasiones, de grandes negocios puntuales y no de, en todo caso, planteos un poco más generales acerca de cuál debe ser el horizonte hacia el que esa ciudad quiere llegar, ¿no? Entonces me parece que este tipo de proyectos, como el que vos estás mencionando ahora, vienen en la larga tradición que empezó con Puerto Madero y son prácticamente iguales a Puerto Madero. ¿Cómo lograr que un sector de la ciudad que tiene una alta valorización por posición, por infraestructuras, por una cantidad de cosas que fueron inversiones de larguísima duración del conjunto de la sociedad en ellas, se pueden convertir rápidamente en una ocasión para algunos inversores,
privados, públicos, privados, lo que fuera. Y me parece que el gran problema está en esa manera de pensar la gestión de la ciudad y que esa manera no ha cambiado. Hemos tenido gobiernos más progresistas, menos progresistas, más de derecha, más promercado, menos promercado, y sin embargo, ese modo de pensar la política urbana es una característica bastante permanente desde la década del 90 hasta ahora. ¿Crees que que hay casos diferentes, por lo menos en Argentina, digo, pensando por lo menos una parte de lo que pasó en Rosario con la costa, una parte, ¿no? Después uno puede caer de nuevo a pensar, bueno, ¿qué pasó con Puerto Norte, mucho más cercano a Puerto Madero, como estrategia que a lo que había sido todo el trabajo previo? Sí, en muchos artículos, tanto yo como Graciela Silvestri, siempre señalamos el caso rosarino, sobre todo del largo ciclo que se abre desde la recuperación del puerto, todavía en dictadura, con el colegio y el Centro Cultural de España, hasta toda la política que se vio muy clara en los 90. Para mí es la gran década en que Rosario aparece como la gran alternativa a Puerto Madero, digamos, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay muchas cosas interesantes. Creo que después, en el transcurso del tiempo, se hizo más difícil cada vez más difícil identificar esas diferencias, y me parece que Rosario quedó en una situación de conflictividad tan fuerte en donde cualquier política urbana me parece que corre el riesgo de pasar desapercibida, ¿no? Me parece que aparecieron unas asignaturas pendientes de la ciudad de Rosario que evidentemente toda la política descentralizadora de los consejos, de los centros comunales, vecinales, de los hospitales, etcétera, que tuvo realmente elementos muy pero muy virtuosos, no lograron de alguna manera contrastar, ¿no? Y me parece que ahí hay un problema de política más general vinculada con políticas urbanas, que sería muy interesante saber cómo se está pensando en Rosario mismo, si es que se está pensando, pero para el cual evidentemente yo no tengo no solo respuestas, sino ni siquiera todos los elementos del diagnóstico a mano, ¿no? Adrián, yo otra pregunta sobre el desafío del espacio público, después de leer el romance del espacio público. No veo quién me está preguntando. No, Lara. Ah, hola. Vos mencionaste la noción tradicional de espacio público se extinguió, convirtiéndose en un fetiche. De todas maneras, ¿crees que esa concepción puede haber mutado para adaptarse a la sociedad de hoy en día? Yo creo que el espacio público en una acepción dinámica se está reinventando y renovando todo el tiempo, y uno tiene que ver qué es lo que funciona en cada momento como espacio público. Si ponemos como característica del espacio público la capacidad de poner en contacto mundos sociales diferentes, de poner en relación, digamos, aquello que otras dinámicas de la sociedad jerarquizada busca separar. En ese sentido, espacio público es una dinámica de la sociedad que uno puede encontrar funcionando en distintos lugares, en distintos sitios urbanos, y que muchas veces el arquitecto, el urbanista, puede proponerse dinamizar con algunas intervenciones. Por ejemplo, nuevamente, las bibliotecas de los barrios populares que se pusieron en los barrios populares de Medellín, es indudable que han creado un espacio público donde antes no había nada parecido a ello, ¿no? Entonces, evidentemente, se puede intervenir, se puede insistir, sin creer que el espacio público
es una conquista de una vez para siempre, porque tiene que ver con cómo se articula con la dinámica social. Cuando yo digo que la manera de pensar el espacio público de estas reformas de los centros históricos y estas reformas urbanas de las últimas décadas toman el fetiche del espacio público justamente porque se quedan con la cáscara, con una cáscara urbana que remite a una ideología de lo que fue o debía ser el espacio público en un momento completamente diferente, y creen que garantizando esa cáscara se resuelve el problema y crean espacio público. Y me parece que el arquitecto crítico, el urbanista crítico, tiene que ver justamente el espacio público como una dinámica de la relación entre la sociedad y la ciudad, y no como algo que viene garantizado en una forma cerrada. Eso es el fetiche del espacio público, ese es el tratamiento espectral del espacio público. A mí, Coljas es sin duda muchas cosas, pero una de las cosas que es uno de los tipos más ingeniosos e inteligentes para ver las aporías de sus colegas contemporáneos en el pensamiento arquitectónico, y la cita que yo pongo de él cuando dice que el descubrir la bondad del espacio público ahora es como descubrir algo completamente muerto, me parece que es sumamente claro respecto de cuáles son los problemas de un urbanismo que redescubrió la ciudad cuando ya el urbanismo había decidido que la ciudad no era más su tema, ¿no? Entonces descubrió la ciudad como partes anatómicas de un organismo muerto. En ese sentido me parece que es importante destacarlo, al tiempo que uno tiene que saber que el espacio público, en tanto dinámica de relación entre la sociedad y su ciudad, es algo que está reactivándose y reproponiéndose todo el tiempo, y que por lo tanto el arquitecto y el urbanismo y el urbanista tiene mucho que decir en esa reactivación, en esa potencialidad, en activar esa potencialidad. Hola, Adrián. ¿Puedo hacerte una consulta? Sí, claro. Bueno, un gusto conocerte primero, y mi pregunta surgió de algo que me generó interés en una parte del texto de Ciudad Desnuda, que habla del Gran Buenos Aires y la ciudad, que según mi interpretación lo toma como dos cosas distintas. Además, en ese mismo texto menciona que en todas las ciudades del mundo la gestión metropolitana es muy complicada, ya que no es fácil coordinar instituciones e intereses tan diversos como los que componen la gran ciudad expandida en el territorio. Dicho esto, me genera intriga saber su opinión sobre la coordinación de las políticas actuales frente a la pandemia. Mi pregunta es, ¿cree que están a la altura de las circunstancias o siente que esa coordinación que por un momento parecía posible, me refiero al principio de la pandemia, se está debilitando al pasar el tiempo? Y una segunda pregunta que va en relación a la primera, ¿considera posible una gestión más coordinada y articuladora en todo el territorio o piensa que es completamente utópico pensar algo así? Bueno. Una de las preguntas está respondida en la misma pregunta, ¿no? Efectivamente, todos fuimos testigos de la gran sorpresa de la coordinación inicial. La verdad que yo tengo que decir que si a mí me hubieran preguntado en enero, cuando ya sabíamos lo que había ocurrido en China, pero todavía no llegaba a la Argentina, cómo iba a reaccionar la política y la sociedad argentina ante la pandemia, jamás hubiera pronosticado que se hubiera podido dar el tipo de coordinación y acuerdo general que creo que marcó el primer tiempo de la cuarentena, y que eso se fue debilitando hasta prácticamente desaparecer. Y hay que reconocer que nosotros, como personas interesadas en los temas de la ciudad y el territorio, que de todas maneras esa coordinación fue completamente restringida a la política sanitaria, digamos, ¿no? De ahí a pensar que pueda esto traducirse. Bueno,
esto generaba la esperanza de pensar que esa experiencia podía llegar a expandirse a otros ámbitos de la política, pero ahora ya ni siquiera existe esa pequeña esperanza, digamos, porque ya ni siquiera la política sanitaria está demasiado coordinada. Todavía los secretarios de salud siguen coordinando cosas, pero no tiene el carácter demostrativo, público, que tenía en un comienzo. Y a mí me parece que en estas cosas de las políticas públicas los símbolos son muy importantes, ¿no? Los símbolos son muy importantes porque son los que tienen capacidad de transmitir a la sociedad representaciones sobre el ideal de lo que sería deseable o no. Y me parece que eso, ese impulso inicial se ha perdido. Es muy difícil, ha demostrado a lo largo del tiempo ser muy difícil la coordinación entre la ciudad y el área metropolitana en Buenos Aires. Yo lo que digo ahí es que, ya lo dije muchas veces, es que el Buenos Aires, siendo difícil en todas partes coordinar, Buenos Aires es la única ciudad del mundo que ha denominado Gran Buenos Aires a la parte excluida de la ciudad y no al conjunto metropolitano que se supone debe ser coordinado. Y eso ya me parece una suerte de lapsus lingüístico extraordinariamente revelador de lo difícil que es pensar el conjunto metropolitano en Buenos Aires, de las dificultades intrínsecas al sistema social, político y económico de la ciudad, porque esto no tiene que ver con que la ciudad es gobernada por un color político y el área metropolitana por otro, porque ocurrió incluso en gobiernos dictatoriales, donde no había democracia y se ponían a dedo los gobernadores y los intendentes, y sin embargo la dinámica del gobierno metropolitano tiene implícita en su propia estructura, por ejemplo, la propia manera de organizar los gobiernos municipales. Ustedes tienen que pensar que para coordinar el área metropolitana se tiene que coordinar el gobierno nacional, el provincial y el de la ciudad, que ahora, que desde los 90 es autónomo, pero además todas las intendencias del Gran Buenos Aires, que tienen gabinetes políticos que son elegidos, igual que en el gobierno nacional, igual, no para armar un equipo de trabajo, sino para repartir los premios a los distintos sectores que apoyan al triunfo del político que asume como intendente o como gobernador. Entonces, en cada uno de los gobiernos municipales, el diseño del gobierno está ya planteado desde el vamos como una serie de áreas en competencia, porque cada uno de los sectores tiene que mostrar diferencia frente al otro para su propia carrera política. Esto lo vemos desde el nivel municipal hasta el nivel provincial, hasta el nivel del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo que se trata de coordinar es realmente enormemente complejo, con fuerzas centrífugas, con intereses políticos completamente centrífugos que salen de esa coordinación. A mí me parece que hace poco fue el aniversario de la existencia de la provincia de Buenos Aires y apareció un artículo muy interesante de Roy Ora que mostraba la provincia de Buenos Aires como una provincia completamente imposible de ser gestionada, porque desde el momento en que se descabezó de la capital nunca logró construir un espacio público propio, un cuerpo político. Todos los gobernadores de la provincia de Buenos Aires viven en la capital y hacen carrera en el gobierno nacional y van a la provincia a gobernarla, y esto ha sido histórico, digamos. Y ahí yo me di cuenta, gracias a ese artículo y a una discusión que tuvimos con Roy, me di cuenta que es exactamente lo mismo que yo vengo diciendo de la Ciudad de Buenos Aires desde que tuvo la autonomía. El fracaso de la autonomía es el fracaso de no haber podido construir un espacio público local, con una clase política local, con una sociedad que piense los problemas de Buenos Aires. Entonces uno podría decir que las dos grandes entidades que salieron de la reforma del 80 y que dieron posibilidad a la construcción del Estado Nacional son dos estados completamente fallidos. Entonces, ¿cómo imaginar la articulación
de dos estados fallidos, ¿no? Que son la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Todo lo que se hizo en el área metropolitana en términos de coordinación y en términos de infraestructuras generales fue hecho por el Estado Nacional. Ni la ciudad ni la provincia tuvieron nunca capacidad de articular políticas conjuntas infraestructurales, territoriales, de suelo, etcétera, y lo poco que se hizo, lo hizo desde la Casa Rosada del Gobierno Nacional. Entonces, es muy difícil imaginar la coordinación de dos distritos, entidades, cuerpos políticos, con tantas carencias y tan fallidos como son la provincia de Buenos Aires, por un lado, y la ciudad autónoma, por el otro. Hola, Adrián. Yo, leyendo la Ciudad Desnuda, me surgió una duda que te quería consultar, que está relacionado con este tema de la coordinación, de generar como gobierno local, que era, ¿cómo imaginas que sería posible que el Estado Nacional, digamos, asumiendo su rol federal, pueda llegar a concretar una reestructuración de estos procesos de ocupación del territorio que vos mencionás a nivel nacional, y cuál pensás que podría ser el rol de las ciudades intermedias o medianas? Bueno, ya ahí voy a ser muy convencional, digamos. El pensamiento urbanístico viene desde hace 100 años pensando que hay que darle mayor protagonismo a las ciudades medianas frente a las grandes metrópolis. Y de hecho, la Argentina tuvo en los años 40, 50, 60, el gran momento en que efectivamente esto estaba ocurriendo, es decir, Buenos Aires estaba decreciendo demográficamente frente al crecimiento de las ciudades intermedias y medianas, y yo creo que en los 90 ocurrió algo que volvió a revertirlo, pero evidentemente me parece de sentido común, digamos, que es aconsejable una mayor fortaleza. En 1918, Juan Álvarez escribió un libro, el rosarino Juan Álvarez escribió un libro, El problema de Buenos Aires, donde planteaba la necesidad de romper la sumatoria de capitalidades que tiene Buenos Aires respecto del país, ¿no? No planteaba que para eso hiciera falta una nueva capital, sino sencillamente descentralizar en la realidad algunas de las funciones que Buenos Aires monopolizaba, políticas, sobre todo económicas, pensaba que la dinámica moderna económica, a diferencia de lo que se había pensado siempre, Álvarez no pensaba que Buenos Aires era el polo moderno frente a un sector tradicional en el interior que debía ser modernizado de Buenos Aires, sino por el contrario, él veía una serie de ciudades, Rosario en primer lugar, Bahía Blanca, como mucho más modernas que Buenos Aires en la medida en que no necesitaban del Estado Nacional sosteniéndolas artificialmente. Esa es la palabra que él usaba, una palabra que da para hablar mucho, la palabra de artificial para una ciudad, pero que él usaba justamente para mostrar que la dinámica moderna de la economía nacional estaba en una ciudad como Rosario, en un puerto como Bahía Blanca, y que dándole un nuevo espacio a esas ciudades se iban a, de alguna manera, descentralizar algunas de las funciones económicas que Buenos Aires mantenía artificialmente. Y él proponía eso, y me parece que sigue siendo como ideal político una propuesta sumamente interesante, digamos, ¿no? Entonces, me parece que sí, estoy de acuerdo con que el gobierno federal podría tomar cartas en el asunto con una política muy decidida que no ha tenido los distintos gobiernos, que no ha tenido el gobierno federal en los últimos 50 años, 100 años, qué sé yo. Alfonsín tuvo esa intención traducida en una idea que ya era anacrónica, la idea de que para eso se necesitaba mudar la capital, y fue una suerte de utopía fallida del comienzo de la democracia, pero me parece que si bien algunas de las
ideas que movilizaba esa utopía en realidad eran viejas ideas de la soberanía geográfica que habría que revisar completamente, otras tenían la preocupación de justamente la necesidad de reequilibrar las dinámicas económicas, políticas y sociales de la Argentina de un modo un poco más parejo en el territorio, y me parece que modernizando algunas de esas ideas habría que seguir pensando caminos para eso. Sí. Hola Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta para usted era, en el libro de Ciudad de los Promotores de Peter Hall, el libro manifiesta que la planificación se ha vuelto algo antiintelectual y que actúa por reacción, y que a su vez la academia se ha encerrado en una torre de marfil que cada vez es más alta. Uniendo esta interpretación con el actual ejercicio o carencia de él de algunas instituciones de nuestro país como las universidades o el CONICET, ¿cuáles crees que son aquellos organismos que tendrían que comenzar a tomar cartas en el asunto? Y vinculado con esto último, ¿cuál es el rol que tienen los concursos en las transformaciones urbanas recientes? Es bien complicado. En principio, Peter Hall está hablando muy claramente del mundo institucional norteamericano, que es fuertemente diferente del mundo institucional, tanto de la planificación como académico argentino y latinoamericano. En principio, el promotor es una figura que en el mundo norteamericano existió siempre, en la medida en que los gobiernos municipales tienen un gobierno político y un gobierno de management, y eso ha sido siempre, digamos, en vinculación con la política urbana, algo totalmente impensable para nuestros cánones acerca de la política. Si bien el protagonismo de los promotores que Hall planteaba ya a partir de la experiencia de Baltimore y de otras, nosotros lo vivimos muy claramente con la propuesta del planeamiento estratégico, digamos, que colocaba a los promotores en un lugar muy central de la política. Pero la otra gran diferencia que tiene el mundo académico, el mundo anglosajón con el mundo latinoamericano, es el rol del mundo académico, donde en general el mundo académico siempre actuó de un modo mucho más desvinculado de la arena intelectual en el mundo anglosajón. Lo que pasa que los técnicos que se formaban en el mundo académico estaban directamente conectados o con el Estado o con los gobiernos. Nosotros tenemos una tradición de un mundo académico muy activo intelectualmente, pero que en los temas urbanos no ha logrado nunca articularse con la política, digamos, ¿no? Me parece que ha habido una incomunicación muy, muy duradera entre el pensamiento urbano de la academia y la práctica política. Yo creo que es una incomunicación muy relativa en la medida en que las figuras que uno ve actuando políticamente son figuras que también están en la academia, pero es como si hubiera una disyunción del modo de pensar donde la academia ha desarrollado un modo esencialmente crítico de vincularse con las políticas urbanas y el territorio urbano, y el gestor, digamos, que pasa de la academia al gobierno asume una suerte de realpolitik bastante, bastante roma, bastante lata, ¿no? Entonces, me parece que ahí tenemos un problema de incomunicación entre política y academia, que no tiene que ver con que no haya comunicación entre políticos y académicos, sino con que no se construye un ámbito productivo de interrelación entre las ideas, que son muchas, que se elaboran en el ámbito académico y la práctica política efectiva. Me parece que ahí hay, que ese es un elemento muy crítico, una tragedia en la larga duración de la historia urbana y territorial argentina, justamente esa enorme dificultad, ¿no? Que uno lo ve
que uno lo ve materializada. A ver, digamos, en los años 40, cuando tanto las figuras del urbanismo tenían más desarrollado el tema de la necesidad de la creación de un área metropolitana en Buenos Aires, y cuando el gobierno de la provincia de Buenos Aires contrata a uno de los teóricos principales de la necesidad del área metropolitana, que era Pastor, y la ciudad de Buenos Aires contrata a los arquitectos modernos que estaban pensando también en región metropolitana, fue completamente imposible evitar esta especie de divorcio ridículo entre la ciudad y el Gran Buenos Aires, y el Gran Buenos Aires del que hablaba Pastor terminó siendo lo que quedaba fuera de la ciudad y no justamente la región metropolitana. Y ahí estaban los principales jugadores en el medio de la tarea política, estaban los principales jugadores del área académica. Y sin embargo, esa articulación fue imposible. Creo que hay una dificultad que uno no encuentra, por ejemplo, en Brasil, por ejemplo, donde las élites políticas y las élites académicas tienen vínculos, o han tenido en la historia urbana, vínculos mucho más productivos, o que por lo menos tienen momentos de mayor productividad. Bien. ¿Estás cansado? Fueron muchas. Leyeron meticulosamente. Sí. Demasiado, quizás. Lo que pasa es que me parece que también, o sea, había unos temas, y también lo que nos pasa, o lo que nos pasó este año, fue que fue imposible separarse del contexto. Sí. También, Sandra, ¿puedo hacer una pequeña intervención? Sí. Bueno, lo mío no sé si es una pregunta o qué es, no sé, pero yo pensaba, para empezar, digamos, hay un montón de temas que vos planteaste que son dignos de debate profundo y que requerirían varias jornadas como esta, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos que es el reequilibrio territorial de la Argentina, ¿no? Ese es un gran tema para debatir. Pero yo pensaba justamente en relación a ese tema, particularmente a ese tema, yo digo, un personaje histórico controvertido como Sarmiento, cuando escribe sus viajes, digamos, primero por Europa y después por Estados Unidos, en Estados Unidos se impacta por un término, en realidad no estaba acuñado el término, ¿no? Pero se trata de eso, de la logística, por ejemplo, ¿no? De cómo la carga llegaba del campo al puerto, en el puerto subía en una barcaza. La barcaza iba hasta otro puerto, se conectaba con un tren y con eso llegaba a la ciudad, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando, no tengo precisamente la fecha cuando Sarmiento estuvo en Estados Unidos, pero debe ser un poco después de la mitad del siglo XIX, ¿no? Y claro, yo pienso, él se ve deslumbrado por eso y piensa que esas cuestiones podrían desarrollarse en un territorio como la Argentina casi virgen que se estaba empezando a desarrollar, ¿no? Ahora, y acá está la pregunta, si Sarmiento hubiera pensado esto hace 100, 200 siglos desde el principio de la colonia, o 300, o 3 siglos, perdón, 300 años del principio de la colonia, esto no es posible, digamos. Esto no vale la pena ni siquiera que lo piense. No es posible trasladar esa idea articulada, en este caso de los sistemas de transporte y demás, pensar que se pudiera desarrollar en un país como el nuestro. Y me parece que, en definitiva, más allá que después, se haya llevado adelante quizá por los ferrocarriles ingleses y demás, y haya tenido poco que ver Sarmiento, o sí tuvo que ver, porque bueno, como todos sabemos, fue uno de los artífices de la línea Rosario-Córdoba. Lo que yo digo es si no es un poco restrictivo plantearse esto de que
no podemos hacer tal cosa porque hace 150 años que pasa lo contrario, digamos, ¿no? Si en realidad uno no tiene permanentemente la oportunidad, o ya sea desde la academia, de la técnica, de donde esté participando en nuestra disciplina, de poder transformar eso y de generar una tendencia, ¿no? De generar hechos que provoquen o que planteen una tendencia a esta situación. Hoy la Argentina vive, me parece, muchos procesos de desigualdad y de desequilibrio, pero básicamente en el tema territorial yo vislumbro dos, digamos. Uno que tiene que ver con las permanentes migraciones de las poblaciones y de la gente de lugares donde no hay empleo, donde prácticamente tampoco están las condiciones para el hábitat, etcétera, por un lado, o sea que provoca cada vez el debilitamiento más de determinados territorios, de determinadas regiones, y por otro lado la desigualdad que se produce en las grandes ciudades, ¿no? Grandes ciudades o metrópolis, ¿no? Con la inequidad y las formas que vemos permanentemente cómo se vive en los conurbanos. Me parece que eso, sí, es un dato, yo te diría, terrible de la realidad, y que seguramente no alcanza un gobierno, no alcanza quizás un periodo un poco más largo para pensar en una transformación, pero sí para empezar a crear una tendencia diferente, ¿no? Cuando yo el otro día estaba viendo un escrito del Banco Mundial, y el Banco Mundial habla de, por ejemplo, apuesta a la erradicación de las empresas en lugares concentrados por una cuestión de mejor aprovechamiento de la economía de escala, de la especialización que se produce en esos lugares, y de la sinergia, por supuesto, que produce todo este tema de la tecnología, los recursos humanos y la industria. Pero apunta fundamentalmente a la concentración. Y yo me pregunto que, más allá de los intereses que tiene el Banco Mundial, si no es posible pensar un modelo también, no digo alterno, complementario de eso, un modelo que tenga que ver con los territorios, que tenga que ver con el lugar donde está cada persona, y que en definitiva la persona, si opta por irse, sea justamente por eso, por opción, no por elección, no por por obligación de sobrevivir o la posibilidad de sobrevivir. Me parece que yo te plantearía eso, ¿no? Si no interpreté mal, porque a lo mejor interpreté mal, pero me parece que hay una esperanza para cambiar esa situación. Y en ese sentido tiene mucho que ver, por supuesto, la pandemia quizás lo ha agudizado, pero tiene mucho que ver las pequeñas poblaciones, las pequeñas ciudades intermedias y demás, ¿no? Que podrían generar a través de la creación de microrregiones, de redes, etcétera, una forma distinta de equilibrio del territorio y de apropiación del territorio. Bueno, quería preguntar eso, básicamente. Mira, me viene muy bien tu pregunta para aclarar algo que dije al pasar, pero que me parece bien enfatizar para que no se presten malentendidos. Yo de ninguna manera digo que no se puede hacer esa propuesta ni que no se puede desear esa transformación, sino que al hacerla uno debe hacerse cargo de que tiene una larga historia para poder romper, en todo caso, con una nueva frustración más. O sea, si a lo largo de 100 años algo que se quería hacer no se hizo, evidentemente no alcanza con decir que se sigue queriendo lo mismo. Es necesario ver qué pasaron en esos 100 años y qué hay de nuevo o qué debería hacerse de nuevo para que alguna de esas cosas puedan realizarse. Eso es lo que yo, de alguna manera, quería decir. Lo que yo veo es que en estas crisis asoman de nuevo algunas representaciones sobre lo que debería hacerse, como si estuviéramos siempre en el mismo punto, digamos, sin hacerse cargo de que en todo caso hay una historia de frustraciones que analizar, y en todo caso planes realizados a lo largo del tiempo, propuestos a lo largo del tiempo, que no se ejecutaron o que se ejecutaron mal. Y me parece que simplemente llamaba la atención de eso, que lo que el discurso propositivo debe internalizar es
toda esa historia para poder lograr que una nueva propuesta en todo caso sea diferente o logre un efecto diferente del que justamente no lograron las anteriores. Entonces, lejos de pensar que no se pueden hacer propuestas o que no se puede pretender un ideal de algo que no se logró en 100 años, lo que creo es que el discurso debe incorporar las frustraciones para poder entender qué debería cambiarse para que sí se logre esto nuevo. Con repetirlo, simplemente no lo vamos a lograr, porque si no se modifican, por ejemplo, de lo que hablaba yo recién, las dinámicas entre el mundo del pensamiento y el mundo de la política, si no se modifica esa relación que nunca ha sido demasiado productiva ni virtuosa en los temas urbanos territoriales en la Argentina, si no pasa algo que se modifique ahí, va a ser muy difícil lograrlo. Entonces, más allá de la propuesta en sí, me parece que también hay que reflexionar sobre los hábitos de pensamiento institucionales de la política que han impedido en todo este tiempo que el país se organizara de modo diferente. Entonces, lejos de ser un realista que cree que lo único que puede ocurrir es lo que ya ocurrió, lo que creo es que la historia tiene que intervenir en nuestras propuestas para no volver a decir lo mismo exactamente igual todo el tiempo, sino para tratar de entender qué es lo que hizo que hasta ahora no funcionara. No sé si con eso aclaro un poco mejor mi posición. Perfecto, es lo que yo pienso también. Coincido totalmente con lo que decís. Me parece que, yo no te pedí una respuesta para aclarar, porque yo entrevía que este era tu pensamiento, ¿no? No, pero me vino bien para dejar claro ese punto que posiblemente en algunas respuestas no aparece con tanta claridad. Me vino muy bien. Bueno. Te agradezco. Adrián, volviendo sí. a algunas cosas, como todos sabemos que todo empezó en Rosario, toda la historia de la planificación empieza en Rosario. No, digo, me parece que hay una cuestión también de que pensando en la Argentina, si seguimos pensando esta centralidad, que la tiene, digo, que por otro lado la tiene, tampoco hay que negarla, pero que todo pasa por Buenos Aires. Ese equilibrio, digo, si en un momento fue el paradigma económico, en otro el paradigma ambiental, bueno, vamos a tener que construir un nuevo paradigma en este momento y tener también que el peso de Buenos Aires, de todo eso, sea un poco menor. Si no, no va a haber, me parece a mí, como esa condición federal es casi como imposible de llevar adelante. Seguramente. Ahora, es bien interesante tratar de entender ¿qué llevó a eso, ¿no? Porque uno podría decir que lo que convirtió a Buenos Aires en lo que es en relación con el país, si bien hay tradiciones para esto, fue el modo en que las provincias del interior se la apropiaron. O sea, lo que hizo funcionar a Buenos Aires como una suerte de embudo en el que todo debía pasar por allá y en el que se impedía que se desarrollaran puertos alternativos, por ejemplo, ¿no? Ese es el gran discurso de Juan Álvarez, tiene que ver con la imposición de un puerto único, y eso fue el gran triunfo de la Liga de Gobernadores cuando puso a Roca y cuando logró la capitalización de Buenos Aires, apropiarse de la renta del puerto para lograr una distribución equitativa en todo el país frente a lo que antes solo aprovechaba la provincia de Buenos Aires. Entonces hay que entender que lo endemoniado de nuestra fórmula tan poco federal tiene que ver con que en un primer movimiento fueron las provincias las que buscaron apropiarse de las rentas de la capital y lo que hicieron fue construir todavía más esa suerte de leviatán imposible, ¿no? Pero es bien interesante esto porque muestra las paradojas de nuestro federalismo y de nuestras relaciones entre interior y litoral, ¿no? Pero creo que tenés toda la razón, creo que ese es uno de los nudos gordianos de la Argentina y que van a definir si la Argentina va a ser un país viable o no. Así no lo es. Igual las experiencias latinoamericanas tampoco son muy distintas en esta de la centralidad, bueno, salvo algunos casos. No, pero hay federalismos que funcionan menos en el papel. Hay algunas situaciones diferentes. Brasil es bien diferente.
no solo por Brasilia, ¿eh? Podría no tener Brasilia, igualmente sería bien diferente. Las regiones tienen una presencia, una realidad, una tradiciones, tienen ámbitos mucho más definidos que los que tienen en la Argentina. Creo que hay situaciones diferenciales, sí. Sí. Bien, había algunas preguntas del público. Sí, hola Adrián, ¿qué tal? Muchas gracias por este conversatorio. Te quería de nuevo agradecer. Bueno, acá dejaron una pregunta en el chat de YouTube, que es un poco volviendo a la escala urbana, pero también planteando el tema de otras centralidades, por así decirlo, que dice, quería consultar si cree que para pensar ciudades, que cree que para pensar ciudades que tienden a la fragmentación o a la desigualdad, sería útil historizar espacios reducidos como barrios particulares. Me temo que no hay más. Si calculo que querrá decir que como herramientas para evitar esta fragmentación o desigualdad, sería útil historizar espacios reducidos como barrios particulares. No, me resulta muy difícil vincular la idea de historización con la idea de políticas contra la fragmentación, digamos, ¿no? Me parece que ahí hay como dos universos. El problema me ha pasado en otras situaciones similares. El problema del chat es que se convierte en un teléfono descompuesto. Me temo no hacerle justicia a lo que pensó la persona que quiso preguntar, ¿no? Es como que llega. Me parece el problema de la fragmentación urbana es un problema muy grave y tiene que ver fundamentalmente con la ausencia de políticas públicas activas que logren de alguna manera equilibrar la potencia de un mercado que tiende naturalmente a fragmentar. O sea, ahí yo me tomo mucho de la definición del ciclo histórico de la ciudad contemporánea que hizo Bernardo Secchi cuando planteó que hacia la década del 70 se terminó el momento de la ciudad expansiva, y para él la ciudad expansiva era una ciudad con un mercado que para poder crecer tenía que integrar, o sea que la integración no se daba por una especie de sentimiento filantrópico del mercado, sino porque el propio mercado para crecer tenía que expandirse y tenía que llegar a toda la sociedad, y ahí eso estuvo al lado de una política pública muy activa, de una idea de futuro, etc. Ese mundo de la ciudad expansiva que duró un siglo, digamos desde mediados del 19 hasta la década, hasta la crisis del petróleo de 1970, se terminó, y entonces ahora el mercado, de su propia lógica interna, reside en la fragmentación creciente, en la creación de archipiélagos diferenciados, y si no hay, y ahí, frente a esa dinámica propia del mercado, lo único que cabe esperar como contracara es una sociedad civil muy atenta y un Estado muy poderoso, poderoso en el buen sentido, no en el sentido del tamaño, sino de la capacidad de intervenir para equilibrar de alguna manera eso. Yo siempre pongo como ejemplo Buenos Aires, donde el Estado, con gobiernos enormemente diferentes a lo largo de todo el siglo XX, siempre se representó como el contrapeso del mercado. Si el mercado tendía a mejorar el norte de la ciudad, el Estado se imaginaba contrapesándolo, haciendo mucha obra en el sur, utilizando el sur como sector de experimentación, etc. Bueno, eso a fin del siglo XX... ya no se encuentra. El Estado también adopta la política de los enclaves, también adopta la política de la intervención por enclaves, y por lo tanto, de alguna manera, radicaliza la fragmentación. Entonces, me parece que la fragmentación está implícita tanto en el funcionamiento interno de los mercados contemporáneos, que diferencian más que unificar. Ya no existe el Ford
de la fábrica Ford que diga los obreros de la Ford tienen que ganar con su salario, tienen que poder con su salario comprar un auto, digamos, o sea, esa idea de un mercado que buscaba también integrar, que fue lo que marcó de alguna manera todo el ciclo de la expansión capitalista y el estado de bienestar, se terminó, y tampoco existe un Estado que se proponga activamente como complemento de los déficits sociales, urbanos, de integración que plantea el mercado. Entonces me parece que ese problema está ahí, y difícilmente la historización entre de alguna manera en este juego, ¿no? Entonces me gustaría diferenciar eso al menos. Y lamento no poder hacerme cargo mejor de lo que quiso hacer la pregunta. Lo intentamos. Nosotros este año tenemos como, bueno, lo intentamos. Te hago una consulta y después ya hay una pregunta más de los alumnos, así cerramos y te dejamos libre. ¿Vos crees que llegó la hora de que Buenos Aires por fin asuma su condición latinoamericana, de ciudad latinoamericana? No sé. El toque de Diana es algo que se ve solo una vez que ocurre, digamos, y no sé si llegó la hora. Me parece que todavía, aunque parezca mentira, a Buenos Aires le cuesta mucho pensar sus déficits como problemas estructurales y no como déficits pasajeros. Si uno piensa en Buenos Aires en una especie de reducción muy grosera de lo que surge de alguna manera de su opinión pública, de lo que se ve en los diarios, etcétera, ¿no? Cada vez que hay una toma de tierras aparece el gran escándalo, donde lo que sorprende justamente es que sea un escándalo, algo que está ocurriendo todo el tiempo y no se asuma como un déficit estructural del mercado de suelos urbanos. Lo mismo ocurre cuando hay cualquier tipo de episodio que rompe con la autorrepresentación de que, en definitiva, y esto se probó muy fuertemente después de la gran crisis del 2002, inmediatamente empezaron a surgir las voces que veían cómo de todas maneras había una cultura viva y cómo era capital cultural latinoamericana y cómo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta idea consolatoria de algún modo, pero que refleja para mí una representación que nunca ha terminado de desplazarse por completo, de que Buenos Aires es una especie de capital cultural europea emplazada un poco lejos, digamos, pero que en última instancia es lo que mejor la define, me parece que es muy difícil de romper y se necesitaría, insisto, políticas públicas muy activas que, por ejemplo, no vean la política urbana para las villas miserias como una suerte de beneficencia para tratar de mantenerlas mejor, sino como la definición de una política que pone en el centro de la ciudad algo que está caracterizando su desarrollo urbano de las últimas décadas, digamos, cuando uno ve los censos de la capital federal, hablo ahora, en una población que se mantiene igual desde 1948, 3 millones de habitantes desde fines de los 40 hasta ahora, lo único que ha crecido son la miseria, la marginalidad, los hoteles pensión, la villa miseria. Entonces, si la política pública no pone en el centro esas cuestiones que hoy definen a Buenos Aires claramente como una ciudad con problemas latinoamericanos, evidentemente parece muy difícil que la sociedad civil rompa esa representación. Y esa es una de las cosas que yo vengo, de alguna manera, alertando desde la autonomía, como el fracaso de la autonomía, la inexistencia de una sociedad civil que realmente piense en términos de su ciudad y piense políticas para la ciudad. Yo me asombraba cada vez que iba a una elección municipal a Brasil, donde las campañas eran con proyectos de ciudad y discutían sobre la ciudad. Yo nunca vi una campaña para Buenos Aires donde se discutieran alternativas de ciudad, modelos de ciudad, etcétera. Me parece que eso demuestra la ausencia, que no ha podido surgir aquí justamente un espacio público propio de la ciudad y que aprenda a discutir la ciudad, que tenga una nueva representación sobre su ciudad y que por lo tanto sea capaz de imaginar
proyectos y propuestas que permitan lidiar con ella, ¿no? Bien, Cecilia, ¿dónde estás? Sí, acá estoy. Hola, Adrián. Esto ya es más de cierre. En los tiempos del encierro y con la apertura paulatina de las actividades, se vio como un fenómeno medio ansioso por querer ocupar la ciudad y frente al escenario de última quincena de marzo, que era un escenario medio fantasmagórico. Y en el vos referís que el artefacto material de este espacio público está intacto, pero que sin vida pública, como vemos, pierde su simbolismo y no hay ciudad. Entonces, sin ciudad, dejaríamos de ser ciudadanos. O sea, ¿qué rol cumpliríamos nosotros ahora? O sea, pensado en pandemia. Sí, yo creo que la pandemia extrema una situación de tremenda fragmentación e individualismo, ¿no? O sea, me parece que es una situación que elimina lo más rico e interesante de la vida urbana, ¿no? Y que por otro lado generaliza, a ver, hagamos el ejercicio de ver cómo apareció en la pandemia el tema de los barrios marginales, ¿no? O sea, nuevamente apareció como situación de riesgo, como situación de peligro, como situación... pero cuando uno veía los discursos públicos para sobrevivir en la pandemia era que en el tiempo libre uno limpiara los placares o... era un discurso público que imaginaba una homogénea sociedad de clase media, en principio que tenía placares, y la aparición de lo negado, de lo imprevisto, aparecía justamente como aquello que había que tratar diferente, pero como excepción y no como parte de un problema común, ¿no? Entonces me parece que, en todo caso, la pandemia... no ha ayudado a encarar ninguno de los problemas que tiene Buenos Aires. Por ejemplo, el transporte, las ciudades, por ejemplo, el transporte público, ¿no? El transporte público es como el gran enemigo de la pandemia. No sé esto qué va a significar, durante cuánto tiempo vamos a dejar de pensar en la necesidad de modernizar, agilizar, multiplicar nuestros transportes públicos frente a el automóvil o la bicicleta, que son como los dos extremos de la individualización máxima que implica el traslado en la ciudad. Entonces me parece que desde esos puntos de vista la pandemia ha puesto en el modo de descanso, digamos, las cualidades más interesantes por las que vale la pena seguir viviendo en ciudades, y a cambio, digamos, ha mostrado una extrema individualización y una extrema fragmentación de la vida urbana, que yo espero que cuando termine la pandemia pueda volver a recuperarse, ¿no? No sé si tengo ideas muy claras al respecto, no me siento muy cómodo hablando en estos términos porque son un poco impresiones bastante... Yo creo que eso nos ha pasado a todos. Por un lado, uno no puede evitar estos temas porque lo atraviesan, pero por el otro lado es muy difícil también llegar a una idea clara sobre algo que no sabemos. Digamos, pensamos que iba a ser de una manera en marzo, siguió de otra manera en julio, digamos, de un escenario que va cambiando. Y digamos, cuando uno leía Mirada sobre Buenos Aires, era un texto muy del momento, claro, con el diario del lunes, hoy, pero permite pensar otras dinámicas, o sea, en qué se ha avanzado, en qué no, cómo seguimos igual, en contextos que son diferentes, pero que de alguna manera lejos está de decir, bueno, acá es un texto del 2000, bueno, tiene otra lógica, digamos, en otro contexto. Lo que pasa es que la pandemia de alguna manera nos ha atravesado y nos ha modificado, digamos, la forma de trabajo, la forma de vida, ¿no? Y,
y son impresiones, y bueno, son impresiones que este año no los permitimos, no hemos permitido esas licencias, el año que viene tal vez no, pero me parece que este año por lo menos está bien que a nosotros y a los alumnos les haya servido también para pensar la ciudad y para pensarse ellos, digamos, como habitantes de la ciudad y también como profesionales. Y eso me parece que lo ha posibilitado. ¿Qué sacamos de esto? Problema para introducción del futuro. No es un problema que vayamos a resolver ahora y lejos está en nosotros también intentar dar una respuesta única a estos procesos. Son procesos mucho más complejos. La verdad, Adriana, ha sido un placer, como siempre. Yo te agradezco en parte personalmente y como digamos y por parte del equipo, la verdad que yo creo que nos ha hecho muy, muy bien hablar con vos, volver a leerte, siempre es un placer, así que nada, yo muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por haber atendido a todas las preguntas. Al contrario, gracias a ustedes por dedicarme tanto tiempo, ojalá lo valga, les agradezco muchísimo. Yo creo que sí, y también quiero agradecerle a los alumnos el compromiso de la tarea esta que le hemos encomendado hace 3 meses, la verdad que fue un placer, creo que las preguntas están a la altura del invitado, me parece que eso se vio y que bueno, esta fue la posibilidad que nos dio este contexto. Así que muchas gracias a ellos también por haber participado, gracias a Ami, a Ricky por estar acá, a Ceci, la verdad que estoy muy contenta de que este sea el cierre de este año tan horrible, que lo único que quiero es que pase. Así es. Bueno, no, muchísimas gracias, realmente para mí fue muy muy lindo estar con ustedes conversando de todas estas cosas, así que quedamos en contacto para poder retomarlo en cualquier momento. Bueno, muchas gracias. Gracias, Adrián. No, al contrario. Ni te podemos aplaudir. Esto es tristísimo. Uno, sí, no. Muchas gracias. Gracias.